Bienvenidos a Weplus Plays. Creo que se escuchan muy alto. ¿Hablan? Dale alegría, tu copa me cae. Sí, gaso está llegando hasta la barrita roja donde no debería llegar. ¿Hablan otra vez? Es tu culpa. Ahí se me hace que está bien. Dale a tu copa me cae. Vamos a... Jugaremos juegos de mesa. Está lloviendo. Sí. Oh, vamos a shoot-ins. ¿Puedo ver la nota que se armó ayer? ¿Voy a qué? Apagar la compu. Porque está lloviendo. No, que está lloviendo en las lunas. Aquí está lloviendo, pero son esas lluvias que no tienen rayos, nomás. Están empapando todo. Como si te tiraran con un asperso. Si hay todo, nada más falta. Bueno, es nada más que ese es verde. Bueno, ahorita vemos porque ahorita no nos dejan recoger las cosas hasta que aterricemos. Ya gané. A ver, ¿todos tienen cosas? Hay un walkie-talkie en el... Hay todo, nada más digo, hay una lámpara verde y tres amarillas. Ah, no, yo quiero una pro. Ah, ahí va tirada, ya agarraron todo tirado. Ahí está el panel aquí en la rampita. ¿Saliendo? Ah, ya vi el panel. Voy valiendo. ¡Ay! ¡Corre! ¡Córrele! ¡Vete! Casi me matan las abejas, me iré directo a las cagazones. Ya, también me corretearon, pero fui corriendo y no me alcanzaron. We wish you a Merry Christmas. Hay otro panal en el camino. Sí, hay dos panales. No lo ve. Dejen a Dan solo. Ah, sí, ya, dejen a Dan solo. We wish you a Merry Christmas. La parte de la izquierda no hay nada para acá. Ahí no mira nomás, ni entra. ¿Acá abajo? No, allá arriba. No, abajo no he checado nada. Abajo no hay camino. ¿Nada? No vayan para abajo. Ah, pues está, abajo no hay nada. ¡Acha! ¿Qué? Hasta ven. Aquí hay... Mira. ¿Qué es eso? ¿Comedy? ¡Ay, a la bestia! ¿Por qué no te escucho? ¿Y la puedes agarrar o qué? Sí te escucho. ¿Me escuchan? ¿Tú me escuchas? Yo sí. ¿Alguien me escucha? Sí. Sí, el arte se me bugueó, no lo escucho. Pero tú sí me escuchas, ¿verdad, Sherman? Y tú, hombre. ¡Bum! Dile que deje la máscara hasta el final. Escuchen, hay una torreta arriba. Dejen la máscara hasta el final. Dile. Dígale al Syntax que estoy diciendo que la dejen al final. Te posee. ¡Acto se cayó! ¿El hacha? Sí, ahí está abajo, mira. Ahí está la lámpara. Mira, pues, si el secreto es no tener vete. Miedo. Apúntele y ríense. Órale, por burlón. Pues sí, brinqué bien, no sé qué pasó. Vale. Ah, la pregunta, ¿van a ir por el regalo o no? Mira. Más triste. ¿Quién es el papá a brincar? Peor todavía. Ay, chale. Eso sí está gacho. Chale. Hola, Molly. ¡Ah, caray! ¡Ah! 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 ¡Ah!
Ah, se desconecta. ¿Literal? Como si hubiera salido el juego. Sí. Eso. Eso sí, eso lo voy a decir a Sintex. Sí, se salió. ¿Ay, qué? Entonces, ¿qué hacemos? Pues no sé, ¿qué más hay? Yo ya, me queda campo por una cosa nomás. Ah, mira que hay algo. Ah, pues afuera, ahí voy a. Voy a agarrar la java. Agarra una java y ya estoy lleno. Oye, hay muchas cosas. Ay, qué triste que me muriera tan rápido. Ah, se le fue la linterna. Wey, quiero agarrar la máscara. ¿Vas a agarrarla? La voy a agarrar, chingue su madre. Bueno, primero llevamos todo y luego ya agarró la máscara. Chingue su madre. ¿Qué traes, Molly? ¿Vas a venir o no? Vas mal, Syntax, ¿por dónde estás yendo? En las 9 a media hora solo podré. Bueno. Ya llegué yo, entró un poquito de HP. ¿Vas a dejar cosas y te regreso? Sí, voy a dejar unas cosas. Me quiero regresar por la máscara. ¿Voy o qué? Sale. Un pájaro. Pues, échate lo que te quepa de lo que está en la puerta ahí todo el pedo. Échate lo que te quepa. Sí, y luego agarra la máscara y pues ya te jalas. Ahí. Deja, voy. Arre. Juegan las moscas, diga las abejas. Ah, ok. A las 8:30 podrías jugar una hora, ¡ay! Hay una mosca en mi cuarto, maldita sea. Hay monstruos para tener cuidado entonces. Está muy grande. A ver, el Syntax va a agarrar la máscara a ver si no se transforma. Bueno, entonces viendo videos, a mí ya me spoilearon que hace esa máscara. ¿Te puede poseer? Pau, chica, pau, pau. Y si te posee, pues prácticamente ya estás muerto. Y si te me convier- la máscara, mejor. Te conviertes en un zombie. Y conviertes a los demás en zombies. O sea, si me la ves puesta. Ah, ok, se pone solo entonces, como que te posee. Sí, sí, me posee. Si me posee, te vas. Vamos a ver si lo. Vamos a ver si lo pose. Aquí ya te voy a tener aquí en corto. Hola, Marx. Parece que está libre cerca de la nave, Simón. Vete, entra. Ya estoy cerca, ¿eh? A ver si no. Debe ser el gusano. Ay, que no. No me gustó porque se hizo así. What the fuck. Vente, ya cerré. Jaja, fuck you. Fuck you, fucking sana babich. ¿Qué me dio el regalo? Yeah, yeah. ¿Qué soltó? I don't know. Un tornillito. The laziest employee sale el Bambetín. Ah, dejé el walkie talkie del Bambetín. Me morí muy estúpidamente. Todavía no me escucha pues... Syntax, pregúntale si me escucha. ¡Nos quitaron 79! Pregúntale si me escucha. Syntax, ¿escuchas a Latza? Me imagino que no me han contestado. A ver, habla. Hola, no me oyes. No.
Lo escucho a través de tu... Bueno, dile que voy a cerrar. Voy a cerrar y volver a abrir. Okay. Okay. Sí, sí, va a cerrar eso. Y volver a abrir. Ah, okay. Lo escuché, pero te digo, lo estoy escuchando, pero a través de Sherman. De Sherman, qué razón es. Ya. Sí, ya te escucho. Sí, ya morí muy estúpido. Estuvo bien raro, porque normalmente pego ese salto y no me caigo, y esta vez no sé por qué sí me caí. Y luego que hiciste que podías rodearlo, me sentí más estúpido todavía. Tenías que mencionarlo más. Eso fue más el colmo. Me dejé llevar porque veía el regalito al fondo y... Y lo quería. Íbamos a acentuar el hecho de que no era necesario brincar. Comprendo mi estupidez y me merezco la burla. Ya me escuchan todos, ¿verdad? Sí. Ok. Cállate. ¿Qué pedo? ¿Por qué te fuiste? Se le cayó el internet. ¿Se me fue el internet? ¿Cómo castigo? Me voy a llevar la lámpara verde. Y hay un walkie-talkie extra, así que... te está albureando. No, hecho, no la agarré. No me di cuenta cuando se fue el internet, sino que yo te vi todo el tiempo haciendo esto. Ah, pues sí. ¿Ah, sí? Estamos en Bow. Ya, para que tengas tus máscaras. Te voy a contestar el cel a ver con qué sale. ¿Qué? Ah, sí, cierto, dos máscaras, ¿no? Bueno. Ponte la máscara, ya tienes gemelos. No, no se lo ponga. No. Póntela. Póntela. Te mata, que moramos. No, porque va a estar aquí en la... Va a estar aquí en la... En la nave y nos va a matar a todos. Ahorita no, ya que... Ah, es cierto, por las cosas que eran tiradas. Vámonos, tal vez encontramos otra máscara y se les cumple. Va. Bueno, algo nuevo. ¿Y qué es la escopeta? Es cierto, la escopeta. Pero ni hace nada de daño. Necesitamos un arma. Me refiero a que no tenemos ni pala ni... se me fue la puerta. ¿Qué es eso? Era que tira. O sea, ¿eso suena como pedito? ¿Qué crees? Puro juguete se encuentra aquí en este juego. Lo gracioso es que son valiosos. Qué cagado. Hay una ventila justo enfrente. Aquí hay otra. Pues esa es la que hay. Ah, ¿qué? ¿Por qué está tirado eso? Una llave. Acá está la puerta de emergencia y una puerta para abrir. Traigo llave. Pues, pero te digo. Escuché que dijiste. Voy a estar la fábrica enfrente. Ahora sí salieron cuartos de mar. Escucho pasos. Ya medio me perdí. ¿Tú sabes dónde estamos? Nah, pero no había muchas variaciones del camino. Bueno, teníamos la salida de emergencia cerca, ¿no? Encontré una llavecita. No me dejes solo, Sherman.
De hecho, voy a qué. De hecho, voy a qué. ¿Siguen vivos? Sí, aunque por ahí se escuchó el chiquitito. ¿Cuál es el chiquitito? El que hace. Ah, la mosca. Ay, aquí estás. Nada, escuchaba un ruido, no sabía que eras tú. Yo no he encontrado casi nada. Ah, ya me quedé sin lámpara. ¡Bambe! ¿Todavía en la entrada? Aquí. Quédate conmigo que no veo. ¿Dónde vamos? ¿Eh? ¿Para dónde vamos? Pues no sé, ¿para acá? Que no hay camino. Pues escuchen como pájaros contigo. Ah, sí, son periquitos. No, nunca los había escuchado. ¿Son nuevos o qué? Yo traigo llave. ¡Ay! Es el bicho. Mamá, no le das nada. Oh, pensé que era la baña. F2. Tienes que abrir F2. No, está acá, mira la salida. Déjame, bicho. No te voy a dar nada. Hombre, no te vayas. ¡Ay, ay! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Va por ti, va por ti! ¡No! ¡Estoy muerto! ¿Dónde está la salida? ¡Dime! ¡Suelta! ¡No, no! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha! ¡No! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Todo derecho, todo derecho! ¡Me voy a morir! ¡Adiós! ¡Maldito gusano! El asa está bien muerto, va. Contéstale, bambe. ¿Qué no contesta, bambe? Manche, ya ando descamarolo. ¡Ah, qué triste! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Uy, hay gigantes. Y también panales. Uh-oh.
va a ver, van a ver, están muy cerca. Esos animalitos no sé qué hacen. Es que brinca. Córrele, córrele, córrele. Déjala, déjala. No llega. Córrele, córrele, córrele. Ve, ve, no, 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 la... no, no, te agarra. Ay, mami. Se fue. Ya estaba ahí. Va a ser por un panal o algo para irnos ya. O ya le jalo. Vámonos. La mana ahí está en la... Justo en la entrada. Fuck you. Y venía, traía cosas. De... ¿Ahora qué? Cabrón, ¿qué pedo? Me... Una abeja, yo creo que me chingo. No, no, creo que no agarran tus cosas. Me teletransporta. Ah, bueno, pues está dejando compañeros. Ay, pues me cayó un gusano. Nos quitaron mucho trabajo. Digo, mucho trabajo, nos quitaron mucho dinero. Ah, no, pero ni pedo, tenemos muchos ítems. Sí, sí, hemos juntado. Y aparte los que teníamos. Encontramos ya, el mejor de todos, la verdad. Así me hizo el gigante, pero. Ya para llegar en cracas a la vez. Tengo entendido que los gigantes no escuchan bien, pero ven muy bien. Lo energiaron con esta nueva update. Uh-huh. Ya les quitaron la vista. ¿La vista? ¿Por completo? No, o sea. No, pues ya no te pueden ver tan. Ajá. Como de antes que te miran. ¿Por qué fue que mandé un clip de que desde la quinta chingada? De que qué pedo, porque. ¿De quién era esta lámpara? Yo la agarré. Yo había escondido una aquí. Ah, pues es esa. Es esta. Pues he tenido mala suerte. Bueno, el primero morí por estúpido. Y ese último pues me ha de cuenta que cayó el gusano, pero no me atrapó. Pero me acorraló. Así de que no. Me llegué a un lugar sin salida. Y me estaba persiguiendo. Y dije, hijo, ¿cómo le saco la vuelta? Y pues corrí, intenté brincarlo y no pude. Y me frego. Ahí, espera. Primero hay que ver a qué luna vamos. Por la primera. ¿Cuánto hay que juntar? 521, ya. En un segundo. It's done. It's done, boy. ¿Qué será bueno cenar? ¿Qué se antoja? Bueno, los walkie-talkies están baratos. Hasta me van a comprar más para tener de reserva. Sí, de hecho sí. A ver, voy a comprar unos... Unos cuatro más. ¿Por qué no me deja? Okay. Los gordos en el gimnasio están como así. Uno, dos... 3, 4. A ver, espera, ¿no? Digo, pueden irse bajando, pero 8, no sé qué esconde la transmisión. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pues sino bajando, pero 16. ¿Qué? Sigues con eso. Ñam, ñam, ñam. Ah, es un chorro de walkie-talkies. Hay dos lámparas, ¿eh?
Se supone que hay dos lámparas. ¿Eh, la lámpara? ¿Dónde? ¿Agarraste la lámpara? Sí, acá está. Ah. Vámonos pues. ¿Qué novedades hay allá adentro? ¿Dónde está el hombre planta? A la entrada a la izquierda está su cuarto, unido. Eso quiere decir que hay. Cuando está ese cuarto, quiere decir que hay hombre planta. Oh. Es el que parece como Batman. Ajá. ¿Y aquí qué onda? ¿Por qué no me dijeron que por acá no había nada? Lo que hemos encontrado yo estoy con ella por allá. Bueno, ya la agarré para allá. ¿No hay más que eso? ¿Más que la llave? Acá hay cosas, necesito ayuda. ¿Acá dónde? ¿Dónde es acá? Sigan mi voz. Bambi ya me encontré. Arriba. Está del otro lado de la puerta, pero estoy buscando la fuga del. Esta cosa. What the fuck, ¿por qué no se ve nada aquí? Pero. Neblina. No sé dónde está la fuga, no sé si está en otro cuarto. Ay. A lo mejor, de hecho ni se escucha. Sí se escucha por aquí. Ah, sí, ya, de aquí sí. ¿Otra llave? Dice que está ya. Aquí está el reactor. Pues agárrame, vámonos. ¿Se saben cómo regresar? No. Pues tenemos que ni moque qué. Bueno. Agarra el reactor, pues. El reactor. Sí. Hay camino ahí para abajo, no sé qué hay acá. Ay. Pues eso es lo que hay, no sé, creo que agarra la escalera para abajo. Ah, está cerrada, sí, nadie trae llaves. Yo, ¿dónde es? Aquí abajo, como el sótano. ¿Y no agarran el reactor? Sí, pero pues quiero ir por allá primero a ver qué no. Ah, opa. Sigue mi voz. Acá. Acá, acá. Ay, acá, 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 escucha mi voz. Se me sale para la derecha. Acá, bla, la, 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 ahí está, sigue derecho, Sherman, derecha, 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 derecha. Ahí está, ya, que estoy. A la bestia. Ah. Ay, ¿qué se oye? Ay, el cascabel. Ah, está atrás de esta puerta. Sí, y está cerrada bien. También. Agarraron la llave que estaba tirada allá en la. Ay, aquí está la de emergencia. Ábrela y vámonos por la de emergencia. Bueno, necesitamos la otra llave. ¿Ya la agarró? Yo no la agarré porque no tiene campo. Ya no está, se la agarró. Aquí está, se la agarró. Bueno, voy a agarrar el reactor. Voy a agarrar el reactor. ¿Agarró otra llave? Este, tú eres aguantado, como que. Pues que no está ahí la salida de emergencia. Ah,
Sí, pero ocupan la llave. Pues ellos van a ir por allá. ¿Qué no dijeron? Fue el Sharon solo. Ya la agarré, pero necesito encontrar pero... ahora la... Ay, ya llegó. Ya la agarré, pero necesito encontrar la otra vez. Acá. Ruido, ruido, aquí estoy. Traigo esta lamparita. Ahí está, ya. Ya llegó. ¡No! ¿Por qué, Bande? No. ¿Qué pasa? Bueno, me la llevo yo. Hola. ¿Se escuchó, monstruo? ¡Shete! Sí, pues es el de este. Ahí, Hay más cosas ahí, ¿verdad? Sí. A ver. ¿Hay más ahí? Ahí hay un volante, sí. Ahí está el bicho. Ay, se está acercando. Vete para allá. ¿Por qué no lo escanea? Un buen día de trabajo. Ya nos podemos ir. Nadie murió. Por fin no morí. El primer día que no muero. Está calientito. Y nos comen los perros de aquí afuera. Querido diario. Hoy no morí. Hoy no morí. Eso sí puede decirlo a alguien, me imagino. Quería escanear al a ese que suena como cascabel, pero no me salí. Quería saber cómo se llamaba. Pues no sé. Sí, hay más cosas. Así. Regalito. Voy por ella, voy por las cosas. Cato, el regalito tenía un motor. ¿Se habían más cosas? Ay. Según yo ya era todo. Pues ya no vi más. Ya no más de cochinera que hemos conseguido. Nada más que... A menos que nos faltara buscar ahí cerca de lo de la... De la salida de emergencia. O sea, ahí ya checamos, ¿no? No sé, no sé si había alguna otra cosa. Yo por lo menos no chequé todo. Sí, pero ya no hay nada. Ah, entonces ya, pues vámonos. Vámonos. No hemos encontrado de esos ítems que golpean. Oye, sí. O sea, no quiero comprar una pala porque estoy esperando a encontrar de esos ítems y no nos ha tocado. ¡Quítate! Pues ahorita compra. Yo consigo una feria. What the fuck? ¿Qué? Dale scan. ¿Sí, no, pero chorro? La compu. Ah. ¿Qué? ¿Terminal? Sí. ¿Qué tiene? Que le pones scan. Que escriba scan. Ajá. Ya me anocharon. No me sale nada. There are no action supplied with the world. Nada más pica el scan y ya. Tenemos 3200 en objetos. Yeah. 3200. Van a vender, ¿verdad? Para hacer lo que dicen. Para ficar un minuto. Sí, aquí dice: hay ser objetos fuera de la. Dice: hay ser objetos afuera de la nave. Un aproximado de no cero. What? Ya estamos en el día cero, ya tenemos que ir a la compañía. Sí, ya tenemos que vender.
Ay, si se te va el pedo y no pones ir para allá, se pierde todo, güey. Yes, y perdemos. Ah, un curón. Pero tendría, alguien tendría que jalar la palanca y regarla macizo. Yo. No. No lo hagas. Perdemos automáticamente. Todo nuestro trabajo se va al diablo. Ahora sí podemos. Oye, Bambe, ¿por qué tu placa dice líder? ¿Qué te crees, eh? Porque está vivo. Pero yo estoy vivo otra vez. Este sí. ¿Qué es lo más caro de lo que tenemos? ¿Los motores? La máscara. Ah, no es cierto, la máscara no se contó. ¿Ya? ¿Lo están pasando? ¿Ah, sí? Yo creo que se vayan los engranes, que son los más torbosos. Todo el 46. 96. ¿Para qué le pican? Ya, no, está bien para no pasarnos por mucho. Por eso deberíamos saber cuánto vale más. Pero estaría padre ir a un nuevo planeta. Bueno, luna. No, pues también. ¿Vale 700 en máscara? No, ¿700? 700, sí. ¿Dónde dice? Cuando pones la ruta. Mira, ahí viene Mowgli. Dice 42. ¿De qué hablas? La máscara. Yo no dije eso. Ah. Yo dije para ir al planeta más caro nos cobran 700. Ah, te entendí en más cara. Más cara. Los reactores deben ser los que más valen, ¿no? Ahora. Los reactores duelen como 90, ¿verdad? Espérate, hazte un tantito para adelante. Ahí mero, ¿vale? 42. Ah, bueno, entonces sí debe ser, porque esto vale 42. Acá, ¿dónde queda ver la botella? Lo va a picar. Ahí voy, Molly. Tengo que cerrar el juego para poderte invitar. Quítate. Pap. Vengo a checarte la prótata a ver cómo ando. Vale. Pap. Preocupar que tosas. Por favor, tose. Ay, ya no. A ver, con un reactor entonces. ¿Y si dejamos la máscara? Gatume. No sé qué jala. Es que si vamos a intentar usar la máscara, hay que conseguir una pala para matar a golpes al que la... Oiga, señora, ahí para la otra... Pido una pala. Si se vuelve a hacer el examen, ahí le encargo, por favor, que venga ya vacío. ¿Qué están haciendo? Nada. El Bamba anda muy calladito. Ah, es que trae puesta la máscara, hay que matarlo. Dijo que iba a ir al baño, ¿no? Se está moviendo. Ah, qué bien. 80, doctor. ¿Desde jefe, cuándo? ¿Qué? Jefe. ¿Pasivo? Bueno, anda el otro. Qué bueno. ¿Qué? Para pasarlo por un poquito, ¿no? Para pues, dinerito. No sé si quieren. ¿No quieren ir a otra luna? Pues por mí, sí. ¿Qué es el Mowgli que le invites? Ay, pues no me escuchen. Tengo que cerrar el juego primero. ¿Verdad? Ya le dije por el stream. 10 varos. Espérate, tengo que cerrar. No sé qué le anda dando Molly. Molly, no le piques lo que está picando. ¿Por qué están vendiendo de la madre? Ya. Hay otro planeta, ¿no? Sí. No. ¿Quieren ir a una luna nueva o no? No. Pero pues ya tú calculas, ya es lo que tenemos, no sé si quieren. Ya, sí, así está bien, así está bien. Y si no, pues para traer ahí de una feriecita para darnos gustos.
para darnos gusto. Ah. Para eso trabajamos, dijeran por ahí. La cosa es que hay que ver. No vivo para vivir, no vivo para trabajar, viejo. Tengo miedo. Me da miedo ir a las nuevas. A las nuevas. A los nuevos lugares. Tenemos 910 pesos. El pedo es encontrar las puertas y esos. ¿Dónde? Uy, no podemos ir a ni uno. Una tiene eclipse, otra está inundada y la otra está un tormento. Ni pedo, tenemos 3 días. A menos que vayamos al eclipse. Vamos a asegurar los que conocemos los 2 primeros días y en el tercero calámoslo, ¿no? Ah, pero tengo que invitar a Mori. Ya salvo. Mis cosas son las de acá. No sé si se salvó ya. Ah, sí, ya se salvó. Ok, sálganse. Bueno, ya me voy a salir. Va. Yep. Wack. Ah. Esta traba esta madre. Okay. ¿Ya están todos? Sí, pero no me puedo mover. Ah. ¡Oh, hijo de estoy dentro de alguien. Sherman. ¿Sí? Te llaman Nameless. Ah, ya ves. The Nameless. Salte y vuélvete a meter, mejor. Ah, sí. Bueno, no jalo ni el skate, voy a tener que cerrar el juego en seco. Bueno. Culpa del móvil. Ay, móvil. ¿Dónde está el móvil? Ah, ya lo vi. El conejito fiu fiu. Ey, deja cagar. Ey. Eres mi bebé fiu fiu. No, pero tengo un cubito. Tengo un cubito. Mogli. Uy, el boombox está barato. Ven para acá. Tengo que checarte la próstata. Así, ponte aquí. Vale. ¡Ya tengo nombre! A ver. Así. Mogli. Te la puesta, tomó. Sí, ya está chameando, compa. Ah, pues les cuento, pues, que le llevé unas flores a la Lupita. No sé. Es mías. ¿Neta? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te digo? Así reacciona. Así la dejaste. Ya está bien apalabrada para la posada. Es que no sean malillas. Déjense, mamá, me la dejan. Ay, Waki, no sé qué dice idioma de Culiacán. Van a llegar 3 Pro lámparas amarillas, voy a decirle. Voy a guardarla. Debería haber suficientes walkie-talkies para todos. Procuran agarrar el suyo. Cambiaron la cancioncita. Mira, Mali. Mali, voltea. No te veo. ¡Ah! ¡Ay, por fin! ¿Qué pasó? ¡Ay! La música.
¿Por qué chingados se compraron la Boombox? ¡Hijos de su pinche cola! ¡Qué cola! Porque estaba barata. Estaba en oferta. También compré una pala. ¿La quieres? Y le vas a quedar. ¡Ay, pero no se alcanza a pedir otro lado! ¡Estaba a 40! Vamos a tener que entrar en una recesión, plebe. Envidia porque no la traes. Entonces vamos a entrar por la salida de emergencia. Vente, Molly. ¿Por qué te la llevaste? Que se está cerrando esta cortina. Nos vamos a quedar encerrados. Hay que entrar por el otro lado. Ah. Ándale, ¿por qué tú no que... cierra hasta las 10? No sé, tú quédate con el boombox. Cae. Sí, la trajo. Jefe, está mal esta canción. Es, no es de la de Doña Lupe. Doña Lupe. Hay una mina. No, escándalo. Hay una mina por allá. Qué chafa. Uy. No tengo walkie-talkie, no tengo walkie-talkie. Muele bien chirro, un chorro de walkie-talkie, no manches. No manches, no. En la nave. No. Ay, mole. Me chequé y no. Checaste, me imagino que checaste en el... Ey, voltea, ven para acá. Me imagino que no checaste adentro de la nave. ¿Dónde te fuiste? No sé. Creo que ya te vi. Te conllevo. A ver, te necesito acá. Hay algo para llevarnos. Ya no tengo espacio. Uy. ¿Dónde estás? Sigue mi voz. Acá estoy, pero hay dos minas en una puerta. ¿Hay dos qué? Ven, ven para acá. Dos minas. Dígame. ¿Qué fue eso? ¿Minas? No, se escuchó una puerta abrirse. Ah, la cerré. Ah. Era aquí una llave. Solo para eso me usas. Como tu ropero personal. Aquí está esto. Te vas a morir. Adiós. ¡Oli! ¿Por qué hiciste eso? Porque ya me la sé. Era y otra. Híjole, no me cabe. A ver. Vale. Eso es más vale. ¿Puedes llevarte eso? Sí. Ok. Ah, llegó el chairman. ¡Oli! ¡Ah, qué la... ¿Ya están los enemigos? Sí. Vamos, seguro. ¿Quién murió? No, ¿quién no lo va bien? Sí. Creo que no he checado esta puerta. Creo que no hay nada. Otra puerta. ¡Ay!
¿Y ese paso que escuchó? ¿Y otra llave? Ah, es el bombe. Hijo de la tarde. Reactor. Está cerrado aquí. A ver si la otra puerta está abierta. Ah, están las dos cerradas. ¿Una llave? Trae llave. Ah, excelente. Excelente. Bien, reactor. ¿Qué es eso? ¡Vino! ¡Ay, qué fue eso! ¿Por qué tiraste eso? No sé. Bueno, me pegaste en el ojo. Alguien agarra el reactor. ¿Alguien murió? ¿Explotó sol? No. No te caigo. Agarra el reactor. Sí, y vámonos. ¿Se acuerdan del camino? Ay, ¿se me acabó la lámpara? Ah, no. No, se apagaron las luces. ¿Sabes qué? La botella decía flash. Supongo que es para burlar algún monstruo o algo así, ¿no? ¿Por dónde era? Creo que es por acá, ¿no? Por acá, ¿no? ¡Ay! Atrás de nosotros está el hombre planta. ¿Dónde? Atrás de nosotros los servidores. Sí, es por aquí. Chequen sus espaldas, ¿eh? Nos está persiguiendo el hombre planta. ¿Dónde? No, sí, Watts. No me acuerdo bien. Había una mina. No se escucha. Aquí está la mina. Por acá. Aquí está la salida. Vámonos. Vienen todos. Como buen líder, tengo que ver que todos estén vivos. ¡Ah, vámonos! ¡Ah, vámonos! Muy bien. Con la actualización hace más daño, ¿no? Si se quieren pegar el brinco desde alto, hace mal. Sí, ya sé. Ahí voy para abajo. ¿Y el Syntax? ¿Está en la nave o está muerto? Creo que está muerto. ¿Está vivo, Syntax? No. No, está muerto. Sí, está vivo, me han sacado de contestar. Yo no tengo coquito aquí. ¡No! ¡Espérame! ¡No tengo luz! ¡Ya se me acabó! ¡Oye, es derecho! No necesito. ¡Me voy a perder! Sí, ¡ya se apagó! Esta nave queda derecho, nada más córrele así, pícale el clic derecho y vas a ver dónde está la nave. Qué frío traer la pala, porque no puedes traer muchas cosas. Ah, ahí está. ¿Y el boombox? Ahí está. Aquí está. Ese no lo iba a dejar. Pachangón. Otro buen día de trabajo. El Molly dice, no hay walkie talkie. Mira, Molly, ¿y esto qué es? Otro boombox. ¿Y esto que está aquí qué? Ya tengo mucho. ¿Y esto? Ni lo necesité. Ya tengo. ¿Y esto? Bueno, ahí no sé si hay. Yuhu, subí mi experiencia. Vamos a ver cómo están las lunas. Uy, no hay. Ninguna está mal. ¿Vamos a Titán? A donde quiera. Es el más difícil, Titán. ¿Están listos? Vamos. No. Vamos a conocer Titán. 700 bolas. Vámonos. Ya no tenemos dinero. ¿Qué era lo que teníamos para pagar ya? Frozen Rocky, this moon was mined for resources and easy to get lost here. Dangerous entities has been rumored to take resistance in vast network of... Y ya no sé qué más dice. Resumen, vamos a morir. Será mejor que apaguen el boombox. Por snus, no. Ay, es como una fábrica.
¡A morir! Mina. ¡Ah, te creas! Una mina. ¡A morir! ¡Ah, te creas! ¡Uy, ese man! A ver, escaneen. Ayúdenme, ya me perdí. Sí, vámonos juntos. ¿Qué tanto dinero hay aquí? Nos vamos derechos primero para ver. A ver. Dice que hay 27 objetos y más de 3,000 dineros. Es por las luces, ¿no? ¡Ey, espérate! ¡Regrésate! ¡Sigan las luces! Ah, pues sí. Ay, el cable como el de la otra vez. Mira. Por la escalera, por la escalera, la escalera. Aquí sí ocupamos que se quede uno en la nave, la verdad. Ay, tú te vas a quedar. ¡Culo! 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 Oh, ¡prestas! Oh. ¡Prestas! ¡Prestas! Ah, ya va al frente. Sí, que va más adelante de ustedes. Dale, pues, yo me quedo en la nave entonces. ¡Manches! ¡Vamos a llegar al cielo! ¡Qué fregado! ¿Y para dónde? Aquí a la derecha. Ok. El... ¡Ay, mira! ¡Quédate! ¿Hasta dónde llegan? Hola. Ok, cerré la puerta. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¡No, me... ¿Qué le pasó? ¿Le pegaron los balazos? No abran la puerta a la derecha. No, es el chairman, si te está vivo. No abran esta puerta. Hay una torreta. Ay, la abre. ¿Cómo son de...? ¿Se va a morir alguien más? Mira, el cuerpo que carga tus penas. Tú lo mataste, tú lo mataste. Yo no hice nada. Ni siquiera fui yo que activó la torreta. Ahí se quedó. Ay, se ve algo al fondo. ¡Ay, en la cajita! ¡Ah! ¡La caja, la caja! ¡El Jackbox! ¡Jack in the Box! ¿Por aquí no es? ¡Voy saliendo! Déjenlo que pase. Saquen la vuelta. Vámonos. ¿Por dónde era? Por arriba. ¡Ay, atájale a mí la cuerdita! No es por acá, es por allá. ¿Por dónde es? ¡Vámonos por acá! ¡Ey, tenemos! ¡Uno tiene que sobrevivir! ¿Por dónde es? ¡No, no le cierro la puerta! ¿Dónde está? ¡Por acá! Así que me vamos a llegar azul. Elmo se va a morir móvil. ¡Vámonos! Tiene que quedar uno vivo, por lo menos. ¿Por qué hace? Yo lo he visto. Pues quédate, ve. Se va a ver feo, pero... Espérate. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Se murió Moily? No, mames. Pues se ve perro. No sé. ¿Qué no estaba? Estaba yo solo, Creo que Moily se murió. ¿Sale de emergencia, ¿verdad? Ya solté lo que traía. ¿No hay moros en la costa? No, salieron. ¿Te vas a quedar ahí, Syntax? Syntax. ¿Bambe? Syntax, ¿te vas a quedar en la nave? No, olvídalo. ¿Qué? Hay dos torretas de lado y lado. No manches. ¡Ay, no! ¡Es un zombie! ¡Aléjate de él! ¡Es demasiado tarde! ¡Aléjate de él! ¡Ah, la bestia! Molly está muerto. Molly está transformada en un zombie. Alguien se puso la máscara. Ay, está pendejo. Me metió la emergencia. Ah, está vivo Bambi, creí que lo había agarrado. Pero va a venir para acá. Tenemos que irnos porque él puede entrar en la nave. Tengo una pala. ¿Agarraste la tosita que estaba en las escaleras?
Agarré un walkie-talkie. Pero no, no agarraste la tacita. No. ¿Se llevó la máscara, móvil? Sí, está bien pendejo. ¿Por qué se llevó la máscara? Ahí viene. Agarró la taza. ¿Dónde estás, Bambe? Bambe. Lo están persiguiendo. No sé quién sea. Pues el de la máscara. Está cerca, está cerca. Segundo, no, salte, salte, salte. Cuidado. ¿Te caíste? Yo no. ¿Hasta? No, no. Va a cerrar la puerta hasta que me confirmen que es el... Es el Bambe. Es Kira. Yo creo que lo transformaron ya. Bambe, si no confirmas que estás vivo, vamos a irnos. Es Kira. Mira, ven, es Kira. Mowgli parece que está ahí. No se mueve. Hay algo aquí afuera. Y luego mira. Cuatro. What the fuck. Entonces no se llevó la máscara. Vámonos, vámonos. No, sí. Ya, dale, 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 dale. Ya le di, ya le di. No manches, estoy bien asustado. Porque salió también el Jack in the Box. Necesito saber qué les pasó. Si sí se murieron. ¿Qué hacer? Tabuye. ¿Qué sucedió? Mira, primero se murió Sherman, no sé cómo se murió. ¿Cómo te moriste, Sherman? ¿Eh? Primero se murió Sherman con la metralleta. ¿Te moriste en la metralleta, Sherman? Sí. Luego, a ver, bájenle esto. Yo me encontré a un güey con la máscara y era Sherman. Ah, te no, pos... porque mi... No, porque mi cuerpo lo traían en las manos. Ah, sí, no, cierto. Por eso, después me regresé porque estaba la de la cajita y me fui por ahí y estabas tú como la máscara. Pero no era Sherman, era nomás, era un mimic. Bueno, es sí. Alguien que está disfrazado en los trozos. Me empezó a perseguir y me mató la metralleta. Y luego me poseyó a mí y mató a Bambe. ¿Te mató a Bambe siempre? Sí, porque tengo que ir a meter la señal de emergencia. Entonces, como que cuando tú estabas hablando por el radio se apagó y dije, ching, ya se lo trabó. Cuando salgo a ver, el vato ya me tenía ahí. Oh. Ha de tomar la forma de los muertos o algo así, güey. Entonces, ¿quién fue el pendejo que agarró la máscara? No, agarró nadie la máscara. ¿Nadie la agarró? Sí. ¿What? ¿Y por qué no está? Pues no la veo tampoco. Está aquí. Aquí está. ¿Dónde? Aquí. Ahí está. Ah, sí. En la siguiente, ah, ¿no? Sí, está en el... ¿Por qué la metieron? Bueno, ¿qué perdieron? Hay walkie-talkies de sobra, según yo. Pues walkie-talkies y lámpara. Creo que podemos volver a aterrizar aquí. ¡Ay, hay eclipse! ¿Y cuál es la diferencia cuando hay eclipse? Se supone que hay más monstruos. Hay más monstruos. Y luego salió el Jack in the Box y estaba bien aterrado porque no había la salida. Ya creía que te había matado, Sherman. Digo, Mowgli. La metralleta. No, Mowgli, Mowgli. Te digo que me empezó a... O sea, lo esquivé y ya no supe dónde quedé. Ah, y me encontré a Sherman y al principio dije, pues está jugando. Se tomó amor en cuanto abrí la puerta. Pero luego me acordé que te murió. Bueno, todavía tenemos suficiente dinero, ¿verdad? ¿Verdad? Deberíamos. Porque vamos... Tal vez vamos a morir. Alguien se tiene que quedar a la nave. O vamos a un planeta de ser. Lo membrío, el membrillo. Bueno, vamos a aterrizar. Es que por aterrizar no nos cobran, pues lo que nos cobra es volar hacia acá. Pues. Ah, okay. Pues ahí mismo vámonos. Bueno, va a haber eclipse, tal vez hay perros. El que se... Ah,
esperan. Van a ver perros. ¿Quién apagó la luz? Van a ver perros. El que se quede aquí en la nave, quédese calladito. ¿Hay un gigante? ¿Gigante? Llegando ya. Aquí está, a un lado de la lámpara justamente. Cierra la culero. Puerta. Abre. Fue el móvil. Pues tengo miedo. Ahí está. No, entra a la nave el gigante. Y hay perros también. Pero... ¡Cállense, cállense, cállense! Abrazando. Valiendo. Hay perros y gigantes. ¿Qué hacemos? Pues ya no chambeamos. No. Hay que intentar. Ah, huevo. Por el lugar donde está. Que se quede uno. Echa, del ¿no? perro. Shh, bajen la voz. Váyanse. Está pasando por el frente el perro. Bajen la voz. ¿Puede entrar? Ah, se va a abrir. Mira, yo salgo cuando se abra, yo salgo y corro a la derecha. No. Hay dos monstruos. No, vámonos. Fíjense. Si se mete el perro, vamos a morir todos y vamos a perder todo, literalmente. Ah, yo agarro la máscara y lo mato con la máscara. No, no, no. Ah, mira. Vámonos. Sí, pues ya le había jalado la palanca. Es que si se iba, si se metía el perro, nos iba a comer a todos. No, no vamos a poder hacer nada. Pues ya me voy. Ya, ya son las 9:30. No había de otra. Está bien pasado de lanza eso que recién bajando están todos los animales. ¿Qué, ya fueron los 3 días, es neta? Sí, man. Pero sí tenemos no, dinero. Vaya. No, sí tenemos. Qué horrible está Tita, no manches. ¿Y nos puede transformar la máscara cuando entregamos las cosas? No sé. Sí. Ni lo hagas. Si vieron en que salió nivel de dificultad S más a la vez. Sí. Así como el tope del tope. Póngate la máscara. No, ya le voy a picar. No. Ya. Yeah. Ay. Perdón. Nada, nadie. Casi. Me pasé por una. Yo traigo una pala. Si quieren, venden la máscara y yo agarro palazos del que se convierte. $700, ¿estamos? Entonces, ¿quién agarra la máscara, pues? Yo, ya la agarré. Hay que llegarle la cuota, ¿no? Apúrale, Mowgli, pero ya, vete a venderla de luego, luego. No te quedes con ella. ¿Y si me la pongo? Mowgli. Ya, chillo. Es que no sé si voy a poder matarte. ¿Qué tal si no sirve de nada intentar golpearte? No sirve de nada. Ya la dejó la máscara. Ya se va. Tonto. Ay, cabrón. De perro, tan hijo de. ¿Qué? ¿Vas a quejarte? Todavía no. Es que te nos faltan. Ya. Sí, tenemos mucha cuesta todavía, lo bueno. Sí. El monstruo este se escucha como mi estómago. En un mal día. ¿Estás bugueado o estás bailando? Estoy bailando. Ah, bueno. Continúe, joven. Okay. Esa música está bien re. El pasillo, ¿no? Espera.
¿Cómo vamos? No, así. ¿Llevamos 770 o 702? 770 ya. ¡Yuhu! 770 de 702. 770 más que... Vámonos. La la la, vámonos, chambeale. Ya no quiero ir a Titán. Ya no quiero ir a Titán si no llevamos armas. O algo con que defender, ¿no? La pala no es suficiente. ¡Yuhu! Y ahora la cuota es... 34. ¿Quieren ir a la luna más barata? Bueno, primero... Es cierto lo que dice Sherman. Primero vámonos a la que ya conocemos. Y si ya conseguimos suficiente cosas, vamos a las otras. ¿Qué hemos perdido? A mí. Estoy así como... Me distrae. ¿Tienen lámpara? ¿Tienen walkie-talkie? Yo solo tengo walkie-talkie. Ah, dice que no hace falta una lámpara. ¿Cuántas lámparas? Uy, están en oferta, voy a comprar varias. Comprar varias. Pro flashlight. Esta perra se rola, ¿eh? Bueno, se escucha noventera, ¿sabes? Yo lo escucho como que alguien no sabe ni qué tocar y vamos a tocar los estúpidos. Noventera, sí. Pásalo, po. Lo mejor de lo mejor. Los walkie-talkies también están en oferta. Voy a comprar unos de extra. Cozy Light, Green Suit. ¿Quieren el traje azul? Verde, perdón. ¿Quieren una tele? Eso lo vamos a comprar si acabamos la cuota y nos sobra dinero. Vámonos pues. La canción. ¿Sabes como qué suena, Sherman? Suena como algún comercial de Cartoon Network en los 90. De repente escuchar rolas así. Que escuchar sonidos así de sonidos de caricatura. Pon el de música, así ponemos norteños. No. No, porque me caen derechos. Tonto. No te caen derechos. Y esa de los 90s. Me vuelves a responder y ya sabes qué es. La bambetiña. ¿La qué? La bambetiña. La bambetiña. Y yo te lo tengo. Aquí hay un chorro de flashlight y walkie talkie. ¿Lo vas a llevar a la nave? ¿Lo llevamos a la nave? Deberíamos. A ver, pues. Yo te encargo de ese mueble mientras yo voy a trabajar. ¿Papi va a trabajar? Sí, papi. Ok. La entrada de emergencia está justo enfrente de la puerta principal. Qué diversión. Mames, qué mamá. O sea que si... Aquí está. Que si nos sale un monstruo, ya valimos. Ajá. ¡Ah, bueno! Te vas a caer hasta para la izquierda. Estás muy a la derecha. Ah, perro. ¿Voy ya? Pues jala. Bueno, ya. ¿Quién es? No, no se puede. Brinca desde atrás. No, brinca desde atrás. Desde ahí, porque está un poquito más alto. Brinca desde ahí. Pero al barandal, no al hoyo. Al barandal.
Al frente, al frente. Mira, regrésate, te enseño. No, es que tienes que brincar desde atrás, desde lo más alto. Desde aquí. Desde ahí, brincas ahí hacia donde brincaste ahorita. Loco, le estoy diciendo que bajen a vos, está el perro, ¿a qué lado? ¿De verdad? ¿Desde aquí? Ajá, desde ahí, pero agarra vía así hacia adelante, directo. Ay, pues. Mi lámpara ahí está. Ah. Te estoy diciendo. O sea, desde aquí brincas y ya llega. Ay, empuja, ándale, ya brinca, brinca. Brinca, brinca. Bueno, hay que morir de una vez. Me regalo. ¿Sí se murió? ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Uy! Buena. Ya no necesito brincar de atrás, compa. Ya no hay nada. No, mentira, no he checado arriba. Ahora sí no hay nada. Sobre una rendija. ¿Dónde? Una alcantarilla. Ah, un ventilador, valiendo. Para atrás. Para atrás es más fácil. ¿Estás muerto, Mauri? No, falta la. ¡Ay! Casi no. ¡Mauri! ¡Ay! ¡Están de las piernas largas! ¿Están vivos? Está el de las patas largas, enfrente de la entrada. ¿Ah, saliste? Sí. Voy por el cuerpo de Sherman. Espérate, ¿no estaba el monstruo? Aquí está. ¡Ey! Ahí dice Near Activity Detected. Está aquí, enfrente a la izquierda. Ay, ¿cómo vas a entrar? ¿Te va a matar? Toma. Y volteas a verme. Ok. Why? ¿Qué? Ok. Quería ver qué había. Recuérdame como un hebre. Claro que sí. Mejor no. Ahí, el Syntax y yo estamos vivos. Se murió Sherman y Bambi. Vamos a llevar algunas cosas. Aquí está enfrente, literal entrando está enfrente. Y la salida de emergencia está ahí también, no me. Tenía que salir esa cosa, eh. De todos los monstruos es el peor que puede salir. El Syntax por el otro lado. ¿Qué dices? ¿Qué ahí vienes? Está el monstruo en la pura entrada. Sí, pero se mueve bien raro. Se mueve bien rápido. Ya se fue. Sí, ya se fue. Ya se fue. ¿Cómo se fue Syntax? ¿A dónde te fuiste, Syntax? En la salida de emergencia. ¿Va a ir por ti el monstruo? ¿Ya te metiste? No, todavía no. No, todavía no hay nada por. Deja las cosas afuera. Las que traías. ¿Qué pasó? Ya, me dio un putazo. Creo que se murió. Nada está afuera conmigo. Bueno, Molly, ¿no sabes ver las cámaras? Ya me dio un putazo. Se quedó ahí en la salida. Luego se salió. El pedo es que ahora hay un pinche hidrógeno. Oh, que la frega. ¿Qué traes? No entré de... porque ahí luego está una cosa gigante. Sí, es el hidrógeno, el blob. ¿No traes objetos y la pala? No, nada más tengo la pala, walkie-talkie y lámpara. A ver, me rifo. Dame la pala y me voy a subir a un barandal. Aunque creo que ya no funciona, ¿verdad? Creo que lo parcharon. ¿El qué? Ah, no, ya no sirve. Ah, entonces no quiero. ¿Y ahora qué va a proceder? ¿Intentar entrar? Ay, me asusté. Venga tú. Seré un héroe.
La cuentas al... Cuéntale al mundo mi historia. Mentiras mías. Ándale. Ni siquiera me dejó reaccionar el fregado animal. Se mueve bien rápido. Ah, pues vámonos. A ver si no hay perritos. Agarraste mis cosas, ¿verdad? Sí. Maldita semilla asquerosa. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Se nos murió el Bambe y Sherman. Se murió el Bambe y el Sherman. Se murió el Bambe y el Sherman. Y nosotros otros juntos. No. Eso es lo que tú quieres. ¿Más profitable? ¿Qué es profitable? ¿Qué hiciste? ¿Qué ganaste más dinero? ¿Qué? ¿Por qué 290? Nos quitan un chorro de dinero. Nos quitan un porcentaje de lo que tenemos. Se pasan adelante. ¡Qué madre! Todo es culpa de Sherman y Van Betín. Pues, o no morirse. Asumo que los alcanzó esa cosa, ¿verdad? Sí. Sí, pues, y aparte, pues, estaba ahí, pues, en las puras puertas. Me atravesé y no pude salir. No conseguimos casi nada. Vamos a ver. Yo creo que lograron salir porque se fue sobre mí. Yo me salí porque lo vi a lo lejos y ahí venía corriendo. Bueno, ahí la... Es mi ult. Hay lámparas y walkie-talkie ahí de sobra, agarren. Es mi último día. Ahí la... Yo pensé que iba a decir, ahí la dejamos. No. Yo sí, ya es mi último día y yo me voy. Este es el que está... ¿Por dónde era? Por acá atrás. Creo que escucho a los perros. Está bloqueada por una calabaza el camino. Sí, puedes pasar. Ya le di toda la vuelta. Puedo pasar por ahí. Ay, qué escándalo trae mi hijo. Te grita y grita, me estresa. Mándale un Kraken pa' que... Un Kraken. Ya no hablé. ¿Qué? me trae. ¿En dónde? Allá, en el cuarto a la izquierda. De hecho, ya no hay más. Es todo lo que hay. Ya no entren para allá, no hay nada aquí ya. Nomás muerte. Aquí hay un regalito. El cuarto de la izquierda, ya no entren. Ya se investigó todo, ya no me traen al fondo y pues no vale la pena. Ah, pues que hay una mina. Aquí está la salida de emergencia, luego al lado de la derecha. Y hay una mina. ¡Deja de gritar, Rafael! Creo que se ve... Creo que se abrió... Se abrió una ventilación. No, ya no hay nada. ¿En todo? Sí. ¿Cómo que ya no hay nada? ¿Para abajo?
Pues supongo, porque aquí ya es lo que hay. Para allá ya está la metralleta. Hay una llave. ¿Quién fue el terco? La base de rock. La luz de fondo. ¿Dónde falta de buscar? Las torretas. ¿Pero hay camino? Que ya no hay camino por allá, Bambe. Ya dijo Sherman. ¿Y después la mina qué? ¿Nada? ¿La foto? Servidores. Pero no hay nada. ¿Alguien desapareció? ¿Valiendo madre? Por eso les pregunto de ver un camino, no puede quedarse así. Oye. Tiene que ser en la metralleta, huevo. Oh, bueno, ¿había camino o no, Sherman? No sé, me regresé en chinga. ¿Dónde está la metralleta? Ahí en el fondo, en la parte. Ahí en cuanto da la vuelta a la izquierda, aquí en esa puerta. No, no hay nada. Pues tiene que ser para allá, para donde parece como sótano y esa madre, güey. De frente, ¿no? Tiene que ser por aquí. Sí, pues tiene que ser por aquí. ¿Y esas puertas? Sí, lo único que falta es de checar es esto. La U9. Si alguien va, mira, aquí hay una llave perdida. Mowgli, ¿estás en la nave? Ay, güey. ¿Qué le muevo, no? A ver, vi algo rojo. ¡Ah! ¡Salió el de la... ¡Salió el patón! ¡Viene el patón! ¡Patón! ¡Saliendo ahí un perro! ¡No seas así! ¡Yo pensé que había salido! ¿Qué pasó? Perro de aquel lado. ¡Vente! ¡Ah! Acuérdate que no te escucha, solo te ve. ¿En serio? Los patones, sí. Al revés, ¿no? No te ven, nada más escuchan. No, esos son los perros. Los perros te escuchan. No, los patones. Los patones te ven, no te escuchan. ¿Neta? Sí. Es lo contrario de los perros. Oh. O sea, si yo entro y no me está viendo el perro, no me va a hacer nada. Uy, pero se supone que está cerca el preso. Si te acercas dice near activity. Ah, ya se quitó. Ah, no, sí, ahí está. ¿Se murió Sherman? ¿Te moriste? ¿Yo? No, sí, lo digo. Sherman. Yo creo que sí. ¿Y ahora? Bambi ya se bajó. Yo no traigo nada. Si quieres dame... Bueno, ya te fuiste. Mowgli, ¿estás en la nave? Estoy en la nave. ¿Sherman está muerto? ¡Qué coraje!
Ya me lo había sacado la vuelta, ¿por qué se regresó? Ya va llegando el hombre. Perdido. Bueno, lo bueno es que no traía más que la pala de, de cosas importantes. Y nomás lámpara y boqui. ¿Te mató siempre de las patas largas? No, pues andaba por otro lado despacito buscando y de repente me topé con una metralleta de fondo en loop cuarto segundo. Ah, bueno. Lo que menos pensamos que te pudo haber pasado. O sea, es que estaba ya y se mirame aquí un rato esperando y como que estaba paseándose para toda la puerta, pues cuando los corté dije, ah, vaya, pues voy a ver si otra salida y... Estúpido perro. Ahora sí. Ay, cuenta que estaba muy cerca del perro y me caí de la, el, la... que es como una camioneta que está volteada. Y me caí, pues hice el ruidito de cuando caigo y pegó el rugido. Y se me aventó, pero no me mató. Y me hizo un ladito. Y se dio la vuelta y me mató. Así como ni había hecho ruido, yo no sé por qué volvió a regresar. Yo dije, es todo, ya no me atrapó. Y le valió. No te vayas, Mowgli, ya te fuiste. Ya para ti, perro. ¿Ya te fuiste, Mowgli? ¿Ese fue Mowgli? A ver. Sí, ya se fue mal. Sí, no me bajé a tres. Sí, había dicho que ya se iba. Es el último día ya. Sí. Vamos a ver si lo logramos. Y si no, pues. GG. Pues nos ha ido re mal. A ver. Scan. 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 Según, hay 12 objetos y por todos son 919 pesitos. Entonces sí hay suficiente para recolectar, se supone. El problema es que lo hagamos. ¡Ey! Apaga eso, si salen los perros van a meterse en la nave. Tú vente también, no te hagas. Doce objetos. Tenemos que encontrar 12 cosas. Si no, ¿qué? Pues vamos a morir todos. Ni modo. Acá no hay nada. Acá tampoco. Arriba no hay nada. Sí, hay otra puerta. Ahí en la puerta de la derecha no hay nada. Ay, neblina. Está la válvula fea. La llave. ¿La llave cuenta como objeto? Yo creo. Estoy bien perdido. Encontré un motor y una llave más. ¿Qué fue eso? Uy, la salida de emergencia. Encontré la salida de emergencia.
¿Están muertos? No escucho a nadie, escucho que activan el walkie-talkie. ¿Ah? Ah, bloqueado, perdón. Que si hay cosas para la salida de emergencia para ir, para entrar por allá. Ah, ok. Sintex, ¿no estás hablando o no te escuchas? Ah, te volteaba. Mira, el reactor está de este lado. Ay, está abierta una rejilla aquí. Ah, pues agarrarla y sacarla de volada. Sacamos el reactor para que no se espante. A la izquierda, a la izquierda. Sherman, ¿estás vivo? Bambe, ¿ves que se mueve Sherman? ¿Es tuyo? Suena que es una araña. ¿Y ahora qué hacemos o qué? Dejé mi lámpara fuera de la emergencia, no sé si la vieron. Vamos a dejar algunas cosas. Sí, ya la agarré. ¿Cuántas cosas van? Yo he metido 6. ¿Cómo tenemos llaves? 6. 5. A ver qué dice si la mezcan. Todavía hay 6 objetos fuera de la nave. Yo voy a volver. Prefiero que perdamos todo. Bueno, no. No, prefiero que perdamos todos, pero. Sí me lo voy a jugar. Entonces me quedo para que no tener ese riesgo. Sí, échame agua a mí y al Syntax. Me voy a meter por la principal. Yo voy para allá. Faltan 6 cosas, Syntax. 6. No creo. ¿Era para dónde? ¿Para dónde anoche? Creo que fue el Kraken porque encontré sus cosas, pero no está. Ah. Braken, no está el perro. ¿Nos avisa si ves algo, Bambe? Estoy siguiendo la cámara de Syntax, pero veo que se separaron. ¿Cuánto estás? Abajo. Estoy lleno, tengo las cosas de Sherman. Mira, acá hay algo. Ah, sí. ¿Dos? Hay otro más. Ajá. No me caben. Acá traigo una llave. Tírala. Van 12. Faltan 4. Ahí hay algo. Mira, aquí hay otra cosa. A ver. No puedo, ya no me cabe. Yo tampoco, a mí tampoco. A ver, espérame. Vas a tirar.
La lámpara. No, tira. No, walkie-talkie. Sí. Sí, ándale. Dile al Bambi que voy a ir contigo. Sí, entiende. Y ya, vámonos. Eso, con eso son tres. Sí, ya. Ya con eso. Hay que salir vivos de aquí. Con la llave serían cuatro, faltarían dos cosas más. No, ya vámonos. Ya tenemos suficientes cosas en la nave. Yo creo que sí la armamos. Sí, vámonos. Nada más que no hay que morirnos. Lo que había una mosca. No, se lo comió la araña. El arañón. El araña. Una, dos, tres. Ese es el flash que te digo que el que usé. Sí, man, es el homemade, se llama. Yo tiré el walkie-talkie. A ver qué dice. Scan. Dos objetos. Y es la llave. Y no sé qué más. Pues sale que faltan 80. Yo creo que ya con eso. ¡Woo! We did it, creo. Porque eran 900, quién sabe qué en total. En todo caso nos faltaron... Oh, hicimos 830 por lo menos. 820, perdón. Y pues aquí tenemos fácil... pues un chorro de cosas todavía. We did it. Creo. Me mató la cosa esa que se te enreda en la cabeza. El gusanito. El gusano. Entonces te caíste. ¿Cómo que me caí? No encontró tu cuerpo. Pues no sé, a lo mejor. Porque iba derecho a la puerta, de hecho, ya. Entonces dije, voy a ver si lo alcanzo y le pico, pero nunca me salió la. Y no sé, a lo mejor. Yeah. Pero no vi, no, porque cuando te caes, pues, te cae. Se ve así la animación y te caes y... ¿Quién sabe qué pasaría con tu cuerpo? Ya era el último día, ¿verdad? Sí, man. Está chido lo del scan, porque... Pues nos da una idea de cuántas cosas faltan afuera. Yo no sabía de esa función. Ey, el patrón, te digo. ¿Por qué no dejaste la pepinilla? No la haga, compa. Porque quería vender primero lo grande. Se le faltó uno. No se llevó esa moto. Ahí. No le cupo la mano. Tienen estas cochinadas, los que son como pedazos de metal. Hasta que se abra. Pícale hasta que se abra. Ahí está, ya, aquí está, aquí, ya. Míralo, casi te mato. Cuando empieza a temblar esa cosa, es que ya, está a punto de tirar los tentáculos. Te va a chacallar. No ha salido la niña, tú. Guarino. Pásale a la E, ¿por qué él? ¿Con qué lo sueltas? ¿Cuánto va todo esto? Chécale. Llevamos 491. Qué raro. Pasa que no llegamos, ¿no? Sí, todavía hay cosas. 675. Está bien chorro de cosas aquí echas bola.
¡No! ¡Mi volante! No le des. Mi volante. Ya no hay campo, no sé. Va a picar. Vale, pues. ¿Se abrió? No sé si se abre. Sí. Yo creo que ya lo logramos. ¿Cuánto va? Ya. No, faltan 7. Ah, no manches. Faltan 7. Faltan 7, pero. ¿7 nomás? O sea, pues sí. ya no echa. Listo, señores. ¿Quién dijo que no se podía? Ya me dejan aquí. Voy a... Ah, lo voy a picar. Vete para atrás. Móvil, el que lo dijo fue móvil. Ya no puedes hacer. ¿Qué que los pone? Ya no puede agarrarlo de vuelta. El problema es que ya no tenemos nada, casi nada para vender la próxima vez. No tenemos mucho dinero. Pues con que no nos salgan semillas chidas. Eso es lo bueno, que tenemos. Que tenemos mucho dinero. ¿Por qué no puedo? Aquí estoy. Ah, como hay cargos que se prendan si está apagado. El pedito. Este lo vamos a vender hasta el último. El pedito. Arre. Pues aquí lo dejamos, ¿no? Bueno, espera. Hay que ver oficialmente. Ay, 1200, se echaron un chorro de cosas al final, no manches. No, fíjate que fueron varias cosillas así leves. Por eso, pero. Pero nomás nos faltaban 7 y se llegaron hasta casi 200. Ya estaban puestos. Es que tarda mucho en decirnos cuánto es. Bueno. Una es muy eficiente, pues, en la chamba. Y primera chamba. Nunca habíamos hecho esto. Felicidades, señores. Se ganaron sus vacaciones. ¡A Titán! ¿A qué? Sus vacaciones a Titán. El Norcorea de los planetas. Básicamente. Bueno, vámonos. Esto fue. No manches, 1439. ¿Cuál será el máximo? Se puede. Una noche de risa voltear a verte y es que se mueven tus ojillos. Si se puede, no se puede. Pero pues no me va a mandar. Pues es que dependerá de las semillas, la neta. La porque neta, hace sí. Rato nos salió una bien zarro cuando tuvimos que vender todo. Oye, nunca vino el ángel a todo esto. Está jugando Monster Hunter, el perro. Esto fue.